Hola, ¿cómo están, Andrés? Espero que estén bastante bien. Y bueno, pues les traigo lo que viene siendo el mod de lo que viene siendo el Nether mod, señores. El Nether para Minecraft Pocket Edition 0.10.5. Y bueno, pues este mod ya había salido hace poco, pero principalmente pues el creador arregló unos bugs, porque no lo quise subir principalmente porque pues se crashaba este mod, pero pues ya le arregló unos bugs. Antes de todo, me cabe destacarte que pues el Nether todavía no lo tiene bien desarrollado, señores. Y bueno, pues no ocupa conexión a internet ni nada de eso. Lo que viene siendo al instalar el mod, pues te en una parte aleatoria del mapa pues hace lo que viene siendo pues el mini Nether, porque pues como les digo, está en fase beta, señores. Solo pues hizo ese cambio, arregló unos bugs que tenía lo que viene siendo el mod, y pues ya no se crashea, sino que pues ya está más estable. Pero pues todavía le falta pues modificar el mod para que pues ya el Nether sea pues un poco más grande y pues más divertido. Como les digo, es una versión beta, la pueden instalar para que pues la pueden ver. Y como pueden ver, el Nether viene siendo pues el portal cambia, señores. Lo que hizo Minecraft PC pues es un bloque más para acá, pero no, tiene que ser de 3 bloques por 1, 2, 3, 4, 5, 5, señores. No, 3 por 4, de la forma que ustedes quepan, espero que entiendan. Y bueno, lo que tienen que hacer es agarrar lo que hizo un encendedor o un flame y pues tocar la parte de abajo, señores. Y bueno, como pueden ver, te va a teletransportar a lo que viene siendo el Nether, el mini Nether. Como les digo, pues está en fase beta, señores. Y bueno, como les digo, pues está bastante bien. Como les digo, pues fue un gran esfuerzo, dice él, que pues duró mucho. Es de Estados Unidos el muchacho. Como pueden ver, pues aquí pues ya te da bastantes cosas, ya las puedes agarrar, no sé, comida, etcétera. Y como les digo, pues es principalmente la fase beta, señores. Solo pues hizo ese cambio, arregló los bugs, ya lo había sacado hace poco, pero pues como les digo, está bastante bien este mod. Ah, maldita sea, me da la... Y como les digo, pues es un mini Nether, y pues espero que se diviertan con este mod. La verdad que pues le da una pinta muy buena. Esperemos que pues se vaya actualizando este mod y que pues le meta más desempeño a este mod. Y pues como les digo, les puede quedar el mod bastante bueno y pues idéntico a PC. Como les digo, solo le falta que trabaje más en él. Y bueno, pues les voy a dejar el link del creador para que pues ustedes vayan a apoyarlo, principalmente para que pues motivarlo y pues hacerlo de que pues trabaje más en el mod, porque la verdad es una pasada este mod y pues da ilusiones para un gran mod, señores. Y bueno, pues la verdad que le dieron una pinta muy buena este mod a Minecraft Pocket Edition. Y bueno, pues eso fue todo, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, comentario favorito, y ya saben, si tienen un mod por ahí, ustedes saben hacer mod o incluso saben hacer mapas de aventura, ustedes me lo pueden dejar en la descripción y pues yo le hago review. Y bueno, pues eso fue todo, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, comentario favorito, y nos vemos en el siguiente video, Android. Se me cuidan y pues hasta la próxima.